días a todos. Quiero agradecer a la AGDA y a la Aliada por la invitación que me han hecho para dar esta charla, lo cual para mí es un honor poder comunicarme con ustedes en estos tiempos tan complicados de la pandemia del COVID-19. Pero muy bien, vamos a conversar sobre un tema que me han pedido y ustedes ahora van para enterarse por qué me lo han pedido, y es el tema del Premio Nobel de Física 2020 y los secretos más oscuros del universo. ¿Qué es lo que ha pasado en este año 2020? Es que Roger Penrose, Reinhard Genzer y Andreas Hens han ganado el Premio Nobel de Física. Y uno dice, bueno, extraordinario. Es decir, para los que estamos en el tema, son tres figuras, tres personalidades muy reconocidas desde hace muchos años. Pero para los que no están en el tema, algunos dirían, ¿y quiénes son? ¿No? Muy bien. ¿Quiénes son? Vamos a ir contando un poquito. ¿Y por qué es llamativo lo del Premio Nobel 2020? Porque justamente no ha sido ninguna sorpresa. Es algo que se veía venir desde hace un tiempo. Es algo casi que era inevitable. Y vamos a ir viendo de a poquito por qué razón le estoy diciendo lo que le estoy diciendo. En el año 2019, James Peabody, Michael Mayor y Didier Queloz ganaron el Premio Nobel de Física también. Y James Peebles es alguien que ganó el Premio Nobel de Física justamente ese año, pero que lo debería haber ganado muchos años atrás. James Peebles fue de alguna manera el que dio las primeras ideas sobre la evolución del Big Bang, sobre las ideas de la inflación, sí, las partes más fundamentales de la cosmología moderna que hoy tenemos. Sin embargo, cuando algunos físicos en el pasado les habían dado el Nobel, algunos se quedaron con algún disgusto, digamos. ¿Por qué razón? Porque él lo debería haber ganado hace mucho tiempo atrás. Y ahora vamos a ir de a poquito comentando eso cuando lleguemos a algunas de las diapositivas. También en el año 2017 hubo indicios de que esto sucedería. Es decir, Barish, Kip Thorne y Rainer Weiss son tres físicos que se ganaron el Nobel de Física por haber descubierto las ondas gravitacionales predichas por Einstein hace más de un siglo. Entonces, 2017, 2019, 2020. Siempre vinculado a temas cosmológicos, a física de la gravitación y a los agujeros negros. Quiere decir que acá hay todo un proceso. La Fundación Nobel ha ido viendo de a poco la evolución de estos descubrimientos que fueron tan difíciles de hacer porque es un tema en el cual la tecnología es muy fina para poder, digamos así, poder probar aquella famosa teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Yo conozco la Fundación Nobel porque he estado allí un par de veces. Como ustedes pueden ver en la imagen, eso es la puerta de entrada de la Fundación Nobel en Estocolmo, Suecia, y he tenido la suerte de ser invitado a algunas conversaciones allí dentro. Y además tengo una relación muy cercana con Olof Abelin, director del Museo Nobel, que está justamente ubicado en la Svenska Akademien, que es la academia sueca donde se otorga el Premio Nobel de Literatura también. Entonces, en la parte, digamos así, en el hall de entrada de la academia está el Museo Nobel. Y Olof Amelin es director desde hace unos cuantos años y tiene sus orígenes,
sus orígenes, después ha ido girando en la vida, pero tiene sus orígenes en astrofísica. Sus primeros pasos profesionales fueron en la astrofísica. De allí un poco el contacto que tengo con él desde hace unos años y la imagen que ustedes ven allí es el último viaje que estuve en Estocolmo y donde nos encontramos y festejamos y recordamos algunos momentos. Pero empecemos haciendo algo de historia. Heráclito de Éfeso, que era un filósofo griego que todos ustedes conocen, nos advirtió que el tiempo es el cambio del cosmos, movimiento sustentado en la armonía de los contrarios, y que ese movimiento es eterno y racional. El mundo es eternamente viviente y se enciende y se apaga según medida. Con esa concepción de la temporalidad concuerdan notablemente casi todas las culturas del Extremo Oriente, así como las culturas mesoamericanas. Todas estas, lejos de considerar al tiempo como una sucesión lineal irremediable de pasado, presente y futuro, consideran que ese movimiento del espacio es cíclico, y de este modo se inscriben en el famoso y universal mito del eterno retorno. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué les pongo esto? Les pongo esto porque ustedes hacia el final de esta charla van a ver algo que les va a hacer recordar esto que les acabo de contar. Los mayas concibieron al tiempo como un movimiento cíclico del espacio, determinado por los cursos astrales y los ciclos de la naturaleza. El tiempo debía ser cíclico, porque el retorno al origen significaba una nueva creación que garantizaba la regeneración de la vida en general. Así, la muerte no era sino un tránsito a otra forma de existencia o a un renacimiento. Pero en tiempos más modernos, como ustedes pueden ver allí, una foto muy famosa, se acuña el término flecha del tiempo en el año 1927 por Arthur Eddington para señalar el carácter direccional del tiempo. Esta dirección muestra que los fenómenos suceden según un orden que va del pasado al futuro, por lo que vinieron tres flechas del tiempo: la termodinámica, la psicológica, la cosmológica, y caen las teorías sí. Y la termodinámica, en mi caso particular, fue muy importante, porque yo allá por la década del 90 tuve la gran suerte de conocer y poder trabajar un tiempo con Ilya Prigozhin. Que Ilya Prigozhin fue premio Nobel, no de física, sino de química, por haber descubierto la termodinámica de los procesos irreversibles. Digamos así, algo que superó a Boltzmann, porque la termodinámica de Boltzmann no podía, o de la termodinámica de Boltzmann, no salía naturalmente la idea de una flecha del tiempo. En cambio, de las ecuaciones de Ilya Prigozhin, la flecha del tiempo sale naturalmente. Y esa fue la gran evolución de Ilya Prigozhin, donde de alguna manera complementa a Boltzmann y su termodinámica. Pero dos de los temas más difíciles de entender han sido el tiempo y la gravedad. El primero aún no sabemos si realmente existe, pero el segundo no podemos dudar de su existencia. Aún así, todos nosotros vivimos en una época tecnológica. Y los que tenemos algunos años más que otros, recordamos muchas cosas muy interesantes. Claro que la de la 1957, la Sputnik, yo no la puedo recordar porque en ese entonces tenía 2 años. Pero todo lo que vino después, claro que lo recuerdo muy bien. Y el transbordador, el viaje a la luna, todo, es decir, han sido cosas maravillosas que pude transitarlas y verlas durante mi vida. Con ella vinieron impactantes descubrimientos y se descubrió así un universo muy violento donde empiezan a aparecer objetos extraños que allá por la década del 70 y de los 80, cuando se pusieron los primeros satélites en órbita con sensores en rayos X y en rayos gamma, se empiezan a descubrir fenómenos extraordinarios, como por ejemplo yo nunca puedo olvidar cuando los satélites Ariel, satélites británicos, descubren de casualidad la radiación en X de los que después fueron los sistemas binarios,
y los parsers de rayos X, donde emitían más o menos en un milisegundo en rayos X lo que emitía el Sol en todas las frecuencias en 2 semanas. Y así cambió la astronomía, fundamentalmente cambió muchísimo. Y el telescopio espacial Hubble nos abrió aún más los ojos. Fue uno de los responsables de estas fotos maravillosas, donde son los embriones de estrellas, donde se están formando las estrellas que todos conocemos, ¿no? Pero además hay cosas curiosas, como por ejemplo, estos dos señores, Albert Einstein y Robert Oppenheimer. Albert Einstein casi no tendría ni que hablar porque seguramente todos ustedes lo conocen. Y Robert Oppenheimer quizá lo conozcan más los físicos. Robert Oppenheimer fue el director científico del proyecto Manhattan, que creó la bomba atómica. Pero Robert Oppenheimer era un astrofísico y trabajaba en agujeros negros y evolución de estrellas. Y discutió muchas veces el tema de los agujeros negros con Albert Einstein, porque los agujeros negros salían naturalmente de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Pero Albert Einstein no creyó nunca en la existencia de los agujeros negros. Y Robert Oppenheimer, que no fue el creador de la relatividad, porque el creador de la relatividad fue Einstein, Robert Oppenheimer sí creía en los agujeros negros. Y fuimos muy lejos. Y aún más. Y tenemos imágenes espectaculares que ustedes recordarán, el famoso punto azul pálido, como lo nombró nuestro querido Carl Sagan, con la famosa Voyager. Pero quien rige todos los movimientos es la gravedad, tan importante como esquiva. Porque en la Tierra la única forma que tenemos de esquivar la gravedad es haciendo caer un avión. Y entonces tenemos unos instantes de digamos así, de ingravidez, pero son instantes, y nada más. Después, en todos los aspectos de la vida, no podemos esquivarla de ninguna manera. Desde Newton a Einstein, mucho cambió. Albert Einstein nos dijo hace un siglo que si un rayo de luz pasaba cerca de un objeto muy masivo, su trayectoria cambiaría de dirección. Y más tarde, que la materia le decía al espacio cómo curvarse y el espacio le decía a la materia cómo moverse. Gracias a ello, hoy estas cosas que eran inentendibles tiempo atrás, las podemos ver, las podemos entender. Y son las llamadas lentes gravitacionales, ¿no? Es decir, aquellos objetos donde aparecen, como por ejemplo en la cruz de Einstein, que ustedes pueden ver abajo en la imagen. Es decir, cinco objetos con espectros iguales, entonces era una rareza. La cosa que después se pudo entender, gracias a la relatividad de Einstein, que eran imágenes del mismo objeto. Muy bien, pero también nos dejó la clave entre masa y energía, la famosa ecuación, E igual mc cuadrado, la transformación de masa y energía, la equivalencia entre masa y energía. Y luego, Stephen Hawking, Roger Penrose, Kip Thorne nos hablaron mucho del tiempo, de energías extrañas y de los agujeros negros. A Roger Penrose tuve la suerte, la gran suerte de poderlo conocer en el año 1992. Y después de aquel agradable, en la foto que ustedes ven, de Richard Ellis, que está en el medio entre Penrose y yo, tuve la suerte de tratarlo durante casi 10 años, donde nos escribíamos, yo lo consulté muchas veces por muchas cosas, y él realmente siempre ha sido un hombre tan amable que nunca me dejó con la intriga de nada de lo que le he preguntado. Eso es lo que se dice siempre, tiene la grandeza y sencillez de los genios. Maravilloso Roger Penrose, a mí me puso muy contento este año, en octubre, cuando me entero de que le habían dado el premio Nobel. Se lo merecía desde hace mucho también como Peebles, pero ¿qué es lo que le pasó a Peebles y a Roger Penrose? Son teóricos. Y en el testamento de Alfred Nobel dicen que el premio hay que darlo a
cosas prácticas. Pero lo que pasa es que, como las ondas gravitacionales o los agujeros negros hoy en día, ya pasó la etapa de la teoría y está la parte de la experimentación y la observación. Por lo tanto, los teóricos como Pibb y Roger Perro pueden entrar en las ternas de los premios Nobel. Y hoy podemos encontrarlos en todas partes, incluso hasta en el centro de nuestra propia galaxia. Como ustedes verán, esta es una vieja composición de unos físicos, astrofísicos alemanes. Fíjense los años arriba, 1992, 1996, 4 años. Ellos hicieron una, digamos así, una película con la superposición de fotos que impactó mucho más viéndolo así que viendo las fotos, donde ellos empezaron a sospechar en aquel entonces de que en el centro de nuestra galaxia debía haber algo muy importante, porque donde ustedes ven la cruz sería el centro galáctico y así no se ve nada. Sin embargo, el movimiento de los objetos cercanos es en 4 años, fíjense astronómicamente, a esa distancia, ver esos movimientos es porque hay algo muy importante que los mueve y mucho. Pero además, hoy vemos que el principio de los tiempos nos sigue hablando. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál fue el principio de los tiempos? ¿A qué le llamamos principio de los tiempos? Bueno, la teoría más aceptada hoy en día es la teoría del Big Bang, ¿no? Aunque hubo otras teorías, la teoría del estado estacionario, ¿no? Pero la teoría más aceptada es la teoría del Big Bang. ¿Por qué razón? Porque, bueno, es decir, la teoría predice ciertas cosas que después se fueron encontrando. Claro que no se encontraron todas, y claro que también se encontraron otras cosas que contradicen un poco a la teoría del Big Bang, pero no del todo. Por lo tanto, la teoría del Big Bang sigue en vigencia y muy fuerte. Robert Wilson y Arnold Penzias, de pura casualidad, porque eran ingenieros y no dedicados a la astronomía, detectaron la radiación cósmica de fondo hace ya unos cuantos años, probando radares. Y tuvieron la suerte de que lo mostraron en asociaciones científicas el problema que ellos consideraban que era un ruido en la estructura de los radares y no entendían cuál podía ser la causa. Resulta que cuando ellos al ambiente científico les muestran su problema, sorpresa de sorpresas, habían descubierto la radiación cósmica de fondo, homogénea e isótropa en todas direcciones. Por eso ellos no podían eliminar ese ruido en su radar. Y estos señores, que nunca se habían dedicado a la astronomía, terminaron ganando el Premio Nobel de Física por haber hecho este descubrimiento. Y luego George Smoot y John Mather le dieron una explicación. Y es allí donde Peebles debería haber ganado el Premio Nobel de Física también, en el año 2006. Pero no se lo dieron porque los que hicieron la comprobación científica con satélite, el famoso satélite Huggy, fueron Smoot y Mather. Pero bueno, Peebles tuvo que esperar unos años más, pero al fin lo tuvo. Recuerdo muy bien que allá hace algunos años me crucé en Estados Unidos con Peebles y le dije justamente qué lástima que no ganó el premio Nobel. Y él atinó simplemente a decirme esto, un gesto con sus hombros diciendo, y bueno, son cosas que pasan. Bueno, la vida continuó y el premio le llegó, justamente. Ellos descubrieron los que se conocen como las arrugas, ¿no? Las pequeñas variaciones termodinámicas en la radiación cósmica de fondo, con lo cual se podrían explicar la formación de todas las cosas. Porque si esto no se encontraba y era todo radiación, no había forma de explicar cómo nacieron las partículas, cómo nacieron las estrellas, cómo nacieron las galaxias. Y con esto se pudo descubrir todo, o explicar todo, mejor dicho. Pero hoy nos seguimos haciendo muchas preguntas. ¿Cómo el universo pudo haber nacido girando? ¿Por qué hay más materia que antimateria?
¿Qué es la materia oscura? Nadie tiene respuesta a estas cosas todavía. Y también vemos con sorpresa que la expansión del universo no es como creímos. Desde hace unos años se descubrió que el universo se expande más rápidamente. El universo se acelera. El Big Bang tuvo un momento de inflación en su primer instante donde todo se aceleró. Pero después, por la gravedad misma, tendría que, una vez que todas las cosas creadas se expandieron, en algún momento tendría que volver a contraerse nuevamente por la misma razón gravitacional de todos los objetos implícitos en el universo. Pero lo que se ha descubierto es totalmente lo contrario. Todo se está expandiendo y rápidamente. Nadie sabe por qué. Nadie sabe lo que es la energía oscura. Aunque algunos sospechan de algunas cosas. Si antes estábamos desconcertados, ahora lo estamos aún más. El universo está, como sabemos, en expansión, ¿no? Desde el Big Bang. Pero en 1990 se descubrió esta fuerza de atracción, entre las galaxias, ni siquiera alcanzaba para esto. Y bueno, hoy tenemos planteado este problema. Y este problema no sabemos cómo explicarlo. Y la teoría tradicional, digamos así como siempre se dice vulgarmente, hace agua. Sin embargo, Sheldon Glashow, premio Nobel de Física en el año 1979, dijo alguna vez: la energía oscura podría ser simplemente el resultado de una constante que Einstein no pudo añadir a sus ecuaciones. Einstein trató de concebir un universo independiente del tiempo, pero no fue el caso, porque el universo se está expandiendo. Esa constante está ahí. El misterio es por qué es tan pequeña y por qué tiene el valor que tiene. Quizás algún día sepamos por qué, pero hoy en día no lo sabemos. Es tanto un problema experimental como teórico. Como antes les dije, Einstein no creyó nunca en los agujeros negros que salían de su propia teoría. Tampoco creyó en la expansión del universo. Por lo tanto, él creó en su momento una lo que se llamó constante cosmológica, donde de esa forma pudo arreglar un poco las ecuaciones para que le dieran un universo más vale estático, como él creía que era. Al final de su vida tuvo que empezar a darse cuenta de que se había equivocado y lo reconoció. Por eso algunos hoy en día dicen, hasta los errores de Einstein fueron descubrimientos. Muy bien, pero en los últimos tiempos vimos nacer una gran esperanza, el gran colisionador de hadrones, el Large Hadron Collider, o LHC, conocido como la magna. Y fue una gran expectativa, lo sigue siendo, y es un desarrollo tecnológico impresionante, pero que dio resultados sorprendentes, pero por otro lado, algunos dicen, no dio todos los resultados que esperábamos. Bueno, pero esto está en proceso. Lo que se esperaba fundamentalmente fue que el llamado bosón de Higgs o partícula de Higgs, que es una partícula elemental propuesta en el modelo estándar de la física de partículas, recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien en el año 1974 propuso el llamado mecanismo de Higgs para explicar el origen de la masa de las partículas. La teoría sugería que un campo impregna todo el espacio y que las partículas elementales que interactúan en él, con él adquieren masa, mientras que no lo hacen, no. Y de allí se podría explicar qué es la masa y qué es la gravedad. Con lo cual estaríamos explicando uno de los grandes enigmas de la naturaleza, porque Newton y Einstein describieron muy bien la gravedad. Newton desde el lado de las fuerzas y Einstein desde el lado de los campos. Pero la explicación real de qué es la gravedad nadie la pudo dar hasta el día de hoy. Pero hace muy poco, aunque esa explicación no se haya podido dar todavía, el pasado 14 de septiembre del año 2015, a las 5:51 de la madrugada, hora del verano, del este de Estados Unidos,
se anunció algo espectacular. Detectores gemelos ubicados a 3.000 kilómetros de distancia escucharon, con 7 milisegundos de diferencia, un murmullo creado hace 1.300 millones de años en una región lejana del cosmos en la que dos agujeros negros se fusionaron. Y el 11 de febrero de 2016 lo anunciaron al mundo. Y quiero decir con orgullo que la vocera del grupo que descubrió esto, que hizo la detección de las ondas gravitacionales primigenia, perdón, de dos, la fusión de dos agujeros negros, no las primigenias, que son las originadas en el Big Bang, la vocera fue Gabriela González, cordobesa, física cordobesa, es decir, de la provincia de Córdoba, de Argentina. Hoy muchos coinciden en que estas fechas serán históricas, pues consideran que allí se inició una nueva era en la historia de la astronomía. Ese día el Observatorio LIGO anunció la primera detección directa de ondas gravitacionales. Ya en el año 72 había habido detecciones de ondas gravitacionales, o se anunciaron, mejor dicho, detecciones de ondas gravitacionales que después no se pudieron reproducir, por lo cual evidentemente quizás haya sido un error de interpretación de lo que se había observado en aquel entonces. Hoy está totalmente confirmado. Y obviamente a estas personas les tenía que llegar el Nobel. Y Kip Thorne, que todos ustedes seguramente conocerán porque hay una película muy famosa que él asesoró, que es Interestelar, o Interestelar, con lo cual muchos dicen es el único físico que se ganó un Nobel y un Oscar. Así que yo tuve la suerte de conocer a Kip Thorne también hace unos cuantos años y de incluso hasta de almorzar con él. Una época en que Kip Thorne prometía mucho, pero no había llegado al nivel de celebridad que hoy es. Así que en aquel momento todos imaginábamos que este ilustre físico iba a dar que hablar, así me lo dijo un viejo profesor ya fallecido. Y así fue. Pero me gusta siempre contar la anécdota, por eso nombré a Gabriela González, que fue la vocera de este experimento, y Jorge Puli. Es una pareja de físicos de la cual. A los cuales conozco, y a Jorge Pulín conozco de hace muchísimos años, de mi época juveniles como becario, antes de doctorarme incluso. Con Jorge compartimos esos tiempos de estudio y de congresos. Y hay una anécdota muy interesante, porque Jorge y Gabriela se fueron a Estados Unidos a vivir. Jorge ya estaba doctorado y con trabajo fijo. Y Gabriela iba a hacer su doctorado en Estados Unidos. Pero lo pudieron hacer en lugares diferentes. Las oportunidades se les dieron a los dos en lugares diferentes. Por lo tanto, estaban viviendo en lugares diferentes a unas 10 horas de distancia. Por eso, como les digo, les cuento ahí abajo en la filmina, entre el año 1991 y 1997, años, ¿no? 6 años. Pulin vivió en Utah y González en Boston. Vivían a 10 horas de distancia. Pagaban dos alquileres y la solución más viable fue una casa rodante, en un camping a mitad de camino. Ahí se encontraban los fines de semana en los que los congresos científicos no los reunían en otros puntos del país, ¿no? Lo que es, por eso, el amor y la vocación. Por eso el título que le puse a esta filmina es la fuerza de la vocación, porque ahí vaya que hay que tenerla y vaya que hay que tener amor para sobrellevar todo esto. Esta es una foto en sus queridas tierras colombianas. Esto fue en el año 2016 en Cartagena de Indias, donde nos habíamos reencontrado en un congreso de relatividad y gravitación y cosmología que se hizo justamente en Cartagena. Y allí nos encontramos con Jorge. El Observatorio LIGO en Estados Unidos confirmó que efectivamente el 14 de septiembre de 2015 sus dos interferómetros detectaron la sutil deformación del espacio-tiempo,
causada por el paso de ondas gravitacionales creadas por la colisión-fusión de dos agujeros de 1.300 millones de años luz de la Tierra, uno de 36 masas solares y otro de 20. La fusión creó un nuevo agujero negro de 62 masas solares, o lo que es lo mismo, emitió nada más y nada menos que el equivalente a tres masas solares en forma de ondas gravitacionales, algo impresionante. Los dos instrumentos están situados en lugares distantes, en Estados Unidos, uno en Livingston, Luisiana, y el otro en Hanford, Washington. Detectaron la misma señal de este objeto con un intervalo de 7 milisegundos de diferencia, confirmando de paso que las ondas se mueven a la velocidad de la luz, tal y como había predicho Einstein hacía más de un siglo. Increíble, ¿no? Muy bien, acá tenemos dos imágenes de los dos lugares recién mencionados. Y además la señal confirmó también por primera vez la existencia de los agujeros negros. Hasta ese momento todos los agujeros negros eran estudiados en forma indirecta, por el movimiento, como el ejemplo que les mostré del centro galáctico allá por los años 92 a 96, donde el agujero negro no se veía. Y entonces había que estudiar los objetos cercanos y ver cómo los era perturbado. Entonces, algo los perturbaba aunque no se veía y por lo tanto eso se asociaba con el agujero. En este caso, aquí se pudieron, digamos así, de alguna manera, gracias a las ondas gravitacionales, observarlo, se podría decir, ¿no? Antes de su descubrimiento solo se conocía en evidencia indirecta, como recién dije. Muy bien. Aquí ustedes pueden ver la zona donde se detectó. En ese momento, cuando se detectó esto, los instrumentos no tenían la suficiente resolución como para determinar el lugar exacto en que se estaba produciendo la fusión de los agujeros negros. Hoy eso ya fue corregido, mejorado muchísimo, y hoy la exactitud es muchísimo mayor. Porque ya después de esta fusión de agujeros negros, ya se detectaron otras más. Las ondas gravitacionales son una nueva ventana al universo. Gracias a ellas se podrán entender los mecanismos por los que suceden algunos de los sucesos más violentos, como las colisiones entre agujeros negros o las explosiones de estrellas. Se podrá incluso estudiar lo que pasó un milisegundo después del Big Bang, lo cual sería realmente maravilloso poder hacerlo. También marcarán el inicio de una nueva era en la astronomía, porque el universo es casi transparente a ella, lo que permitirá observar fenómenos astrofísicos que de otra manera permanecerían ocultos, como la formación misma de los agujeros negros o cómo se comporta la materia en condiciones extremas. Según Einstein, todos los cuerpos en movimiento emiten estas ondas, que producen perturbaciones en el espacio. Y recordemos que todos los objetos en el universo se mueven, por lo tanto, todos emiten ondas gravitacionales. Acá un ejemplo de unos manuscritos originales de Einstein donde habla de las ondas gravitacionales. Claro que son sorprendentes porque son algunos de los pocos manuscritos de Einstein que no están llenos de ecuaciones. Pero bueno, justamente allí él escribe un poco la idea a la cual estaba llegando. Pero hubo más. 10 de abril de 2019 tuvimos la famosa y maravillosa foto, que algunos dicen la foto que no es foto, pero bueno, de alguna manera es foto, ¿no? Fue porque fue una primera imagen real de la historia de un agujero negro supermasivo. La idea original era estudiar el centro galáctico nuestro, la Vía Láctea, pero después, por razones tecnológicas, se pensó que era mucho más y podía ser mucho más efectivo estudiarlo en esta galaxia que en la propia nuestra, lo cual no quiere decir que no se vaya a hacer en el futuro. Ya se está pensando en cómo hacerle cómo tomar la foto del agujero negro de nuestra propia galaxia. Pero en aquel momento fue esto, llenó todos los diarios del mundo, justamente. Además del tiempo y de la gravedad, hoy hablamos de teorías del campo unificado, teoría M, Branham, universo. La teoría del campo unificado, que es la teoría de campo que trata de unificar, introduciendo principios comunes, las teorías de campo previamente consideradas diferentes.
Esto implicaría que sería posible describir las interacciones fundamentales entre las partículas elementales en términos de un solo campo. Esta teoría trata de reconciliar las cuatro fuerzas fundamentales o campos de la naturaleza, del más fuerte al más débil: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Pero la teoría M, uno dice, ¿qué es? Bueno, algunos seguramente, si vienen de la física, si les digo teoría M, inmediatamente saben de qué se trata. Y si no vienen de la física, si les digo teoría M, quizás no se den cuenta inmediatamente, pero con lo que les voy a decir ahora, seguro se darán cuenta. En 1985, la llamada teoría de cuerdas tenía cinco versiones. Acuérdense que se pasa de la idea de partícula a idea de cuerdas. La teoría de cuerdas tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, teoría heterorótica y la teoría heterorótica E8XE8. Algunos consideraban que las cuerdas eran hilos abiertos, otros bloques cerrados. Incluso había dos versiones que requerían la existencia de 26 dimensiones. Las cinco versiones parecían igual de válidas, pero ¿cuál describía nuestro universo? Si hay un universo, debería haber un solo modo de definir la naturaleza, no cinco. En 1995, Edward Witten unificó las teorías de cuerdas. No se tenían cinco teorías, sino cinco enfoques de un mismo concepto. Ese fue, digamos así, el punto clave con el cual llega esto Edward Witten. Resolvió el problema proponiendo una nueva versión de la teoría de cuerdas que incluía a todas las demás y las llamó teoría M. La dimensión 11 de Witten introdujo, que Witten introdujo, perdón, permitía que las cuerdas se estirasen para formar membranas. Teoría M, membranas, partículas, cuerdas, membranas. Cuerdas y membranas. Se plantea entonces así un nuevo paradigma. Los objetos fundamentales no son partículas puntuales, sino objetos extensos, o membranas. P igual a 0, partículas. P igual a 1, cuerdas. P igual a 2, membranas. Y así siguiendo. Las excitaciones de esos objetos extensos producen las partículas que ven. Habían despertado tanta expectativa que hasta se ha sugerido que el Big Bang fue producido por la colisión de dos de estas membranas, brotando nuestro universo así. Sorprendente, ¿no? Pero fíjense lo que la mente humana y las matemáticas pueden llegar a imaginar. ¿Quién sabe, no? Pero el escepticismo prevalece. La teoría de campo unificado no se ha podido cerrar hasta ahora. Y estamos aún muy lejos de hacerlo. La teoría M ha sido objeto de un escepticismo creciente, puesto que algunos sostienen que los teóricos de las cuerdas han sobreestimado mucho, muchas de las fortalezas de la teoría, mientras que han subestimado sus debilidades. Un argumento en contra de la teoría de cuerdas cuestiona el poder predictivo de la teoría, apuntando que la teoría de cuerdas no ha producido ninguna predicción clara que se haya verificado en un experimento. Los defensores de la teoría de cuerdas responden que estos argumentos son tan solo un signo de que la teoría de cuerdas no está todavía totalmente desarrollada. Otro argumento en contra de la teoría de cuerdas es que no conservan algunas de las propiedades de la relatividad general y que la teoría muestra un sesgo hacia la física de partículas. Es decir, los que empezaron a trabajar con cuerdas eran gente que venían de la teoría de partículas, físicos que venían de la teoría de partículas. Pero aunque los proponentes de la teoría de cuerdas responden que la física de partículas ha sido probada de forma más precisa que la relatividad general, esto no está cerrado, esto está muy discutido hasta el día de hoy. Pero generó una visión, o por lo menos una forma de mirar alguno de estos fenómenos de forma diferente. Y todo esto ha llevado a que surgieran estas ideas de los multiversos, universos paralelos. Y esto corre, viene corriendo en los últimos años con mucha fuerza. Fue una vieja idea, hasta se usaron en películas, que después
Últimamente volvió, pero volvió desde la mano de la física. ¿Será nuestro universo uno de muchos? ¿Qué pasa si hay un número infinito de mundos, cada uno con su propia versión de la realidad? La última pieza de evidencia que podría favorecer la teoría de multiverso proviene de la Sociedad Astronómica Real del Reino Unido, que publicó un estudio sobre la llamada zona fría. Es un fragmento de espacio particularmente frío, visto en la radiación producida por la formación del universo hace más de 13 mil millones de años. ¿Está nuestro universo dentro de un agujero negro que da acceso a otros universos? ¿Quién lo sabe, no? La zona fría se extiende alrededor de 1.800 millones de años luz. Las mediciones de la radiación de su fondo han mostrado que este lugar es más frío que su entorno alrededor de 0,00015 grados Celsius. Es una cifra poco importante para la Tierra, pero no así para el espacio. Y yo supongo que algunos de ustedes habrán visto y escuchado y leído sobre estas cosas. Y ustedes pueden ver la zona fría, una zona que es llamativa porque difiere del resto de la radiación cósmica de fondo. Es decir, en ese estudio de la radiación remanente del Big Bang, encontramos un problema. Y allí está, pero nadie sabe exactamente a qué se debe. Esa es una. Lo de la, el choque de branas es una posible explicación, pero muy lejos de poder probarse. Pero eso es lo, digamos así, el viento a favor con que se vienen trabajando todas estas ideas. Pero si en realidad fuese, como dice Penrose, las cosas a lo mejor no serían iguales. Según él, las dos revelas, y acuérdense lo que les dije al principio de esta charla. Según él, las dos revelaciones, la inflación y la expansión acelerada del universo, están íntimamente relacionadas. De hecho, serían la misma cosa para él. Para Penrose, el universo vive un ciclo continuo e infinito de creaciones. Como muy parecido a las ideas orientales, ideas cosmológicas orientales. Pero no como en el modelo tradicional de explosión-colapso. Postula que cada uno de los ciclos, que él llama eones, que son periodos de tiempo indefinido e incomputable, acaba con una fase de expansión acelerada que se convierte en la inflación del eón siguiente. Lo de Penrose no es una ocurrencia, es una teoría, pues ha resuelto las ecuaciones de la relatividad general y los números cuadran, salvo por un factor de escala, pero cuadran. Quiere decir que las escalas del universo serían mucho mayores, tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, el Big Bang pregunta, ¿no? Penrose, en la actualidad, ¿todo podría cambiar entonces? Terrible la pregunta, ¿eh? Porque veníamos pensando de que ya casi estábamos explicando todo y nos aparece que el universo se expande acelerándose y la energía oscura. Ahora Penrose, que le dan el Nobel este año, por lo que trabajó en la relatividad general, el Big Bang se trabaja con relatividad general, Penrose tiene otra idea. ¿Todo podría cambiar entonces? No, porque hay eventos que no cambiarán. Los agujeros negros son agujeros negros, más allá de que el universo sea como el de Penrose o sea el Big Bang que nosotros venimos trabajando y estudiando desde hace tiempo. Entonces, ¿por qué lo de este año 2020, el premio Nobel? Los investigadores Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Hess ganaron el preciado premio por su descubrimiento en torno a los agujeros negros y a su relación con la teoría de la relatividad, y por hallar, además, en el centro de la Vía Láctea, a uno de ellos. Roger Penrose recibirá la mitad del premio. Como esto es una terna, se puede dar el premio, el 1.100.000 de dólares, dividido en tres partes iguales,
O dividido de otra forma. En este caso, la mitad del premio se le da a Roger Penrose. Quiere decir que la mayor importancia del premio está radicada en Roger Penrose. Y se le da la mitad por el descubrimiento de que la formación de un agujero negro es una sólida predicción de la teoría de la relatividad general, en lo que Einstein no creía y que su propia teoría, digamos así, predecía. Los agujeros negros se probaron con las ondas gravitacionales, premio Nobel. Y ahora la convalidación total de la teoría general de la relatividad a través de Roger Penrose y de algo más. Aquí tenemos una representación de Kip Thorne de lo que sería un agujero negro, que es una representación que se hizo para la película Interestelar. Aquí una representación explicativa de un agujero negro y la idea de singularidad, la idea de radio de Schwarzschild, la idea de horizonte de eventos, donde la luz deja de poder salir del agujero negro, y es fundamentalmente en lo que trabajó Roger Penrose. Roger Penrose es el creador de la idea de singularidad en todos estos objetos. Pero Hensel y Andrea Hess compartirán la otra mitad del premio. ¿Por qué? Por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra propia galaxia. ¿Se acuerdan la imagen que se movía, cómo se movían las cosas alrededor del centro galáctico? Bueno, ellos lograron detectar, confirmar el objeto compacto supermasivo que hay en ese lugar. Ambos desde el principio de la década de 1990 se han centrado en la región llamada Sagitario A, en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Las órbitas de las estrellas más brillantes y cercanas a ese núcleo de la galaxia se han cartografiado con una extraordinaria precisión. Ahora, Sagitario A con el asterisco es una fuente de radio muy compacta y brillante que forma parte de una estructura mayor llamada Sagitario A, el centro galáctico. Las mediciones de estos dos grupos concordaron, porque los dos lo hicieron por separado, y después coincidieron en los resultados que obtuvieron. De allí que los dos comparten la mitad del premio Nobel del 2020. Aunque se le calcula alrededor de 4 millones de masas solares, ocupa una región no mayor que nuestro sistema solar. Es decir, en sus dimensiones es muy chico, es un espacio muy, muy chico. Usando los mayores telescopios del mundo, Hensel y Hess desarrollaron métodos para ver a través de las enormes nubes de gas y polvo interestelar hasta el centro de la galaxia. Extendieron así los límites de la tecnología, perfeccionando nuevas técnicas para compensar las distorsiones causadas por la atmósfera terrestre y se comprometieron con una investigación a largo plazo. Esto no terminó, esto continúa. Los descubrimientos de los galardonados de este año han abierto nuevos caminos en el estudio de objetos compactos y supermasivos. Pero estos objetos exóticos todavía plantean muchas preguntas que requieren respuestas y una investigación futura, y no solo preguntas sobre su estructura interna, sino también sobre cómo probar nuestra teoría de la gravedad en las condiciones extremas del entorno más próximo al agujero negro. Estas son las palabras de David Haviland, presidente del Comité Nobel de Física, en el momento en que se anunció el otorgamiento del premio Nobel en la primera semana de octubre pasado. Aquí tenemos imágenes mucho más finas de esa imagen en movimiento que les mostré al principio. Se acepta así entonces la idea de que Sagitario A asterisco es el agujero negro supermasivo central de la galaxia. Con el otorgamiento del premio Nobel, se acepta justamente que este es el objeto. Pero Andrea Hess, además, se ha convertido entonces en la cuarta mujer que gana un premio Nobel de física. En física, hasta ahora, habían ganado el premio Nobel solamente tres mujeres. Solamente tres mujeres.
Es decir, en otras categorías del premio Nobel hubo más mujeres, pero en física eran muy pocas. Bueno, Andrea Hess entra en el cuadro de honor este nuevo año. Los agujeros negros supermasivos son todavía un enigma de la astrofísica, sobre todo por la manera en que llegan a ser tan grandes, y su formación centra muchas investigaciones. Roger Penrose hizo trabajos teóricos fundamentales, junto con Stephen Hawking, para el entendimiento de los agujeros negros, cuando era todavía quimera matemática. Ellos los trabajaron mucho e hicieron muchas predicciones. Hawking, a su vez, propuso la idea de la radiación Hawking, que hasta el día de hoy no pudo ser probada, por eso ha fallecido este eminente físico sin haber recibido el premio Nobel, porque su idea es de muy difícil comprobación, todavía. El tiempo lo dirá. En el caso de Penrose, el premio es extremadamente bien merecido, ya que es la persona que mostró que la teoría general de la relatividad, como dijimos, predice la formación de los agujeros negros, si se dan ciertas condiciones, aunque el propio Einstein no haya creído en ello. Esa es la parte teórica. Penrose era un teórico, como Peebles. Pero la parte observacional, justamente, como pide el premio Nobel, o como pide el testamento de Alfred Nobel, al cual pude ver con mis propios ojos en Estocolmo, me lo mostró Olof Melin, justamente, ellos encontraron el agujero negro central de nuestra galaxia. Como no puede ser experimental, como muchas cosas de la vida, es observacional. Es el equivalente que necesita el testamento Nobel para dar el Lo que hicieron Hensel y Hess en forma independiente fue mostrar que a través de las órbitas de las estrellas que rodean ese objeto, que está en el centro de nuestra galaxia, que se trata de un objeto extremadamente compacto, con todas las características que tiene un agujero negro. Este reconocimiento marca una tendencia en los premios Nobel, como vimos desde el comienzo, pues como hemos visto, dijimos, en los últimos años se está premiando a la astrofísica y a la cosmología. Interesante para todos aquellos que nos gusta, que nos gustan estos temas, como ustedes. La Fundación Nobel tiene el ojo en estos temas, lo cual indica la importancia de estos temas. Muy bien, pero a pesar de todo esto, aún no sabemos qué es realmente la gravedad. Porque describimos todo. Podemos calcular todos los movimientos, absolutamente todos los movimientos. Ahora podemos ver o detectar hasta las ondas gravitacionales. Todo. Pero no sabemos lo que es. Todavía no sabemos lo que es. El bosón de Higgs parece que se habría descubierto, pero no terminó de dar toda la explicación. Entonces, si aún no sabemos lo que es la gravedad, entonces, pues sigamos pensando entonces, como lo hizo Einstein toda su vida. Muchísimas gracias a todos y espero que haber sido útil y haber despertado inquietudes y preguntas en todos ustedes. Bueno, voy a quedar a disposición de las preguntas que me quieran hacer.